Hola, ¿cómo estás? Yo soy Candy Boo. Ay, déjame ver si el micrófono sí está bien. Pues creo que sí. Ay, no queremos que vuelva a suceder lo mismo de la otra vez que no se grabó el audio. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Bienvenidos. Por aquí estamos. ¿Reconocen la zona? Es la zona donde hay un árbol que se cayó hace muy poquito y decidí dejarlo ahí porque se me ocurrió que quiero plantarle unos helechitos encima para que se vea como tipo puente con helechos y que por debajo pase el nacimiento de agua. De una vez te adelanto que el nacimiento de agua está un poquito seco porque ha estado haciendo mucho sol. Estamos como en pleno fenómeno del Niño, entonces no te me asustes si de pronto no ves que el agua esté corriendo mucho, pero anoche llovió, entonces sí, como que se recuperó un poquito. Sin embargo, todavía falta un montón porque ya van meses de mucho sol y de poca lluvia, lo cual no es muy común en esta zona porque normalmente es al contrario, hay mucha lluvia y poco sol. Pero bueno, son cosas de la naturaleza que no podemos controlar, así que solo hay que esperar a que la madre tierra vuelva a recibir su agüita como debe. Eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Qué te parece si me acompañas? Te pones cómoda, cómoda en tu casa. Yo voy a hacer todo el trabajo, tú no te preocupes. Eso sí, inspírate, saca ideas, entretente aquí conmigo y no te olvides de dejar tu me gusta para que yo sepa que te gustan este tipo de videos. Estoy súper feliz, chicos, porque esta guayaba es una de mis guayabas favoritas. Se llama guayaba feijoa aquí en Colombia. Me requete contra, encanta el jugo de esta guayaba. Es como medio acidón, pero a la vez tiene un sabor como exótico, no sé, sabe tan diferente a todas las otras guayabas, yo las amo. Y ya empezó a florecer este árbol por primera vez, entonces vamos a esperar su cosecha. Viene con bastantes, pero no viene así como súper cargada, porque pues está apenas muy pequeño el árbol. Hay otro que sí está más viejito que me da guayabas más seguido. Ay, no, pero amo, amo en serio ese jugo. Cuéntame si lo conoces o si de pronto lo conoces con otro nombre en tu país. Te voy a estar dejando por aquí una fotito de cómo se ve esta guayaba. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Vamos primero por los helechos. No, primero déjame mostrarte cómo estaba esto. Mira, ya esto se despejó, el resto del árbol ya no está por aquí, está es el que queda, que es donde vamos a estar plantando los helechos, lo que vamos a estar utilizando. Y también quiero pegarle unas cuantas bromelias que son nativas, como esta que hay ahí. Como ves, crecen fácilmente en los árboles. Esa estaba pegadita ahí del árbol y ahí se va a quedar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es traer como todo el material, los helechos, las bromelias, la pita con la que hay que amarrar para que pueda sostenerse la cosa aquí. Porque pues es un tronco, entonces no tiene forma de matera, así que lo que nos va a tocar hacer es amarrarlo para que se pueda mantener con el viento, con la lluvia, con lo que llegue pues y que no se nos suelte. Mira, son estos los helechos. Hay un montón por aquí. Lo que quiero hacer es escoger al menos dos de cada uno para ver cómo se comportan, ver a cuáles les gusta más, como a los que les vaya mejor. Y de esos ya plantaríamos más, pero después, ¿cierto? Primero vamos a poner de a dos de cada uno, que no podemos ser tampoco irresponsables y sembrar un montón sin saber cómo los va a recibir ese nuevo sector. Mira, cómo están de grandes estos que plantamos en una matera más grande comparados con estos. Los plantamos el mismo día con el mismo. Ay, espérate, que es que no quiere soltarse. Los plantamos el mismo día con el mismo sustrato, todo lo hicimos igual y mira cómo están de grandes estos. O sea, necesitan más espacio. También me toca pensar en cómo mantenerles la tierrita ahí para que no se la vaya a lavar la lluvia cuando empiece a llover. Creo que una buena forma sería poniéndoles musguito de la misma zona. Vamos a ver qué tal. Ven ahora
Vamos a recoger el musguito, que es precisamente del mismo que crece aquí en la zona. Lo vamos es como a trasplantar para que crezca ahí al lado de los helechitos. ¿Con qué razón lo vamos a hacer? Las raíces de los helechos van a quedar expuestas. Si bien tienen tierra actualmente, lo que estamos buscando es que esa tierrita quede como protegida. Y la forma de dejarlos protegidos es quitando musguito por ahí de otros tronquitos que hayan, de otro sitio pues, y poniéndosela a esta tierra para que se pegue eventualmente al tronco y a las raíces de los helechos. Ay, Dios mío, unos bichos negros horribles que pican durísimo y hacen que te rasque y te sacan sangre y todo. Se llama jejen, ese es el bicho que más hay por aquí de esos que pican, maluco. Mira, por ejemplo, aquí hay buen musguito que está súper cerca del tronco. Entonces, como es el mismo ambiente, creo que va a crecer como si nada. Por aquí, por las piedras, también tenemos más. Mira, eso es lo que quiero, que esté cerca de la zona para asegurar que siga creciendo. Mira, Pili. ¡Pili! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay por allá? También la idea es dejar parte del musgo que ya está viviendo aquí en esta roca para que se siga expandiendo y vuelva a repoblar las partes que acabamos de quitar. Listo, ahora sí tenemos todo lo que necesitamos: helechos, musgo, cabulla, tijeras. Me tocó cambiarme de zapatos porque como estoy justo en el nacimiento y me voy a mojar toda, entonces me tocó cambiarme a botas para poderme sumergir y quedar a la altura del tronco y poderlos organizar mejor. Voy a empezar a amarrarlos al tronco, vamos a ver si se desmorona la tierra. Si no se desmorona, pues está súper porque entonces nos toca apretar con menor intensidad. Si se desmorona, pues nos toca fijarlo con la cabulla lo que podamos. Y obviamente utilizando el musguito que recogimos. Listo, acabo de poner todos los helechitos pequeños y me fui a buscar por ahí en mi jardín a ver qué me encontraba de helechos y vi que este está ya como para trasplantar, mira, tiene la tierra como muy compacta, está bonito, entonces dije, como ya está de trasplantar, pues pongámoslo aquí, a lo mejor y le gusta porque está como al aire libre. He notado mucho eso en los helechos, les encanta estar a la intemperie porque precisamente se mojan mucho cuando a ellos les da la gana y la naturaleza alrededor también les ayuda como a mantener la humedad, a estar fresquitos. Por eso los pongo aquí debajo de este papiro que les da
un poco de sombra, sin embargo también deja pasar rayos de sol. Este creo que me va a tocar amarrarlo sin musgo porque es demasiada la cantidad de musgo que me tocaría ponerle. Oh no, ¿será qué hago? Bueno, ¿saben qué? Puedo coger pedacitos y unirlo, uniditos, y así no me toca como arrancar un pedazo tan grande, ¿me entiendes? Porque también si está muy grande el pedazo de tapete de musguito, pues es más difícil que se nos sostenga porque la gravedad nos lo va a intentar tirar. Vamos a ver si consigo pequeñitos. Tengo muchas picaduras de esos bichitos que les digo, maldito. Listo, ahora me voy a centrar en quitar todas las hojitas quebradas que le quedaron al papiro después de la caída del árbol, que tiene algunas, para que ya todas las que nazcan sigan creciendo hacia arriba, porque noté que como algunas estaban curveadas hacia el suelo porque el árbol las estaba presionando, otras empezaron a salir en esa misma dirección. Entonces obviamente hay que organizar eso para que no siga sucediendo y todas sigan creciendo hacia el sol. Estas fueron las que tocó quitar definitivamente. Las otras sí estaban dobladas, pero no estaban partidas, entonces logré reacomodarlas. Está súper bien porque así no me toca cortarlas y no pierde tanto follaje. Esta es la hora en la que más mosquitos salen. Ahora hay que regar, chiquillos, porque necesito que todo eso que acabamos de hacer, incluyendo el musgo, se compacte, como que todo se asiente en el tronco y ya empiece a crecer y a estabilizarse. Mira, así es como quedó esto, así es como se ven las plantitas, quedaron bastante firmes, la verdad, es algo que me gusta porque así yo quedo tranquila y sé que cualquier ventarrón no nos las va a tirar al piso. Entonces eso era algo fundamental, así fue como quedó el helecho más grande, que por cierto solo le puse el musguito en la parte de arriba, en los costados no, porque yo sé que eso no iba a dar resultado, entonces mejor de esa forma, y ya que el musgo que esté arriba se vaya extendiendo hacia la parte de abajo hasta que lo recubra. Se ven lindos, ay no, imagínate cuando esto empiece a colgar, que empiecen a caer sus hojitas ya hacia abajo, por ejemplo estos dos. De hecho precisamente esa fue una de las razones por la que los puse a ellos en medio, para que empezara a caer ahí. Y mira lo que te decía del agua, sí está bajando, pero es muy poquito, ¿ves? El movimiento del agua nos deja ver que en efecto hay fluidez, pero no tanta afluencia como en ocasiones pasadas. Esperemos que esto mejore pronto, ya que mira el clima como está. O sea, está bastante nublado, entonces nos puede ayudar incluso a que las plantas y la vegetación que hay alrededor del nacimiento se mantenga más húmeda y por ende la afluencia del agua incremente. ¡Pili! ¿Te despides? ¡Hola! ¿Cómo te pareció? Esperemos a unos mesecitos a ver cómo nos crece todo esto. Obviamente te voy a estar contando y te voy a estar mostrando su actualización. Y más importante aún, si todos pegaron. Oye, cuéntame cómo te pareció, qué tal, cómo viste este pequeño proyecto. Yo creo que cuando los helechos empiecen a colgar, se va a ver tan bonito, pero tan bonito. Solo tengo una preocupación, que se sabe que es algo que va a suceder, y es que el tronco va a empezar a descomponerse, el árbol muerto que se cayó, ¿cierto?
Sin embargo, no es algo que suceda como tan pronto o en un futuro cercano. Entonces vamos a disfrutarlo así tal cual como está y no nos vamos a preocupar por lo otro, nota mental. Así que nos preocuparemos de eso cuando lleguemos allá, cuando el tronco empiece a descomponerse. Que por cierto, si el tronco se empieza a descomponer es una súper buena señal también, porque significa que las plantas van a estar ya pegaditas a él y absorbiendo nutrientes de toda esta descomposición que va a estar generando este arbolito que una vez existió y hoy ya sirve nuevamente de casita, pero esta vez de lechos. Por favor, déjame tus comentarios, cómo lo viste, si debería agregarle más cositas, que por cierto, las bromelias fui a buscar y están muy altas las que están y ya están pegaditas, entonces dije, ¿para qué las voy a sacar de un sitio en el que sé que ya les está yendo bien? Mejor pues utilizamos algunas cosas que sabemos que necesitan trasplante y que les puede ir bien. Se ve lindo, o sea, viendo desde aquí, la verdad no creí que fuera a generar como ese impacto que me está generando ahora estar plantaditos así encima de él. Me gustó, me gustó. Porfa, dale un me gusta antes de irte, no se te olvide. Me ayuda un montón y es completamente gratis para que yo pueda seguir creando contenido. Te quiero un montón, te me cuidas y nos vemos pronto con un nuevo video. Ya estoy retomando tareas de la finca, así que se viene bastante contenido. Te quiero, chao.